El fin de semana, nuestro querido amigo y colega también del programa, Bardock, junto a Soda, estuvieron en un evento donde reunieron a todos sus fanáticos. Y aprovechamos de conversar con Bardock sobre, por supuesto, este evento y también sobre esas noticias que han aparecido durante la semana en los periódicos de que se va a los Estados Unidos a participar de un reality show. ¿Qué es lo que nos tiene que contar Bardock? Lo revisamos ahora, acá en Rejugados. Amigos de Rejugados, estamos aquí compartiendo un rato con Don Bardock, que está a punto de salir a escena en este evento llamado Bardock y Soda en vivo. ¿De dónde salió la idea de todo esto? Gracias por estar nuevamente conmigo. Pese a que lo estamos repitiendo en entrevista, ustedes no lo vieron, pero nos sacaron de ahí adentro porque está entrando la gente. Entonces, son cosas que suceden, así que hay que repetir todo como que nos estuviéramos viendo por primera vez. Una especie de yagú en esa pregunta. Claro, estamos como repitiendo un poco el tema. Pero la verdad, ¿cómo nació esto? Nació hace varios meses ya. Hace casi un año aproximadamente, en donde decidimos con Cristian Soda decir, oye, vamos a hacer algo nuevo, vamos a hacer este nuevo show pensado y organizado por nosotros, en vez de algo ya que no sea muy ajeno a nuestro tema. Oye, y con respecto a esta experiencia que te está pasando también, este mes va a ser bastante agitado para ti, te vas a ir a trabajar fuera, a Estados Unidos, te invitaron a ser parte de algo realmente importante. ¿De qué se trata esto? Sí, la verdad, terminando hoy día, descanso mañana, armo las maletas y el lunes ya estoy viajando a Estados Unidos. Me voy a un programa de Telemundo ahí que se van a grabar en Estudios Universal, en donde voy a ser jurado de una cosa de canto. Y la verdad, yo de canto no tengo idea. Tengo buen oído, entre comillas, pero así como música, no mucho sé yo, por decirte. Pero es una buena oportunidad, sin duda. Ya me han llegado también varias propuestas referente a esto mismo, gracias a que salió en varios medios con el mismo tema, así que súper, la verdad. Todas las cosas que yo hago normalmente las tomo como oportunidades para adquirir más contactos y sacar más provecho. O sea, yo, la mayoría de la gente diría, un viaje gratis a Estados Unidos. Yo no voy a visitar Estados Unidos, yo voy a hacer contactos, van a ir muchos otros youtubers de internacionales, igual. Yo voy a hacer redes de contacto, a eso me dedico yo. Así que estoy 100% dedicado a eso. Así que la verdad, bien poco voy a disfrutar del viaje, voy a estar más trabajando que otra cosa, pero eso. ¿Cómo estás, Isoa? Bien, bien, ¿y tú? Nervioso igual un poco. ¿Y tranquilo pero nervioso? Tranquilo pero nervioso. ¿Contento, no, sí? Nervioso, la verdad. Sí, contento porque ya hay harta gente, bueno, se vendieron la entrada el primer día. Y ahora esperando nomás a la vida salir ahí. De hecho, mucha parte de esto tiene harta improvisación de nosotros, no tenemos ni nada así como bien estipulado. Y hay harta improvisación, tenemos hartas ideas claras, pero entre medio tenemos que improvisar y jugarla como siempre, en realidad. Siempre que salimos al escenario tenemos que inventar cosas. Nosotros la jugamos al escenario, normalmente nos dicen, ya, súbanse, hagan reír. Yo creo que valoran harto esa cuestión. Siempre tenemos como buena llegada, rellenamos como con puras tonteras siempre. Y siempre son bien recibidas. Los videos igual son iguales, es pura improvisación nomás. ¿Tus videos normalmente? Tus videos, yo tengo un guión armado. La gente me decía afuera, yo le preguntaba qué esperan de este show y decían que sigan haciendo estupideces. Bien, pues, eso es lo que hacemos, eso es lo que han visto siempre y eso es lo probablemente que van a ver acá. Y espero que lo pasen bien y nosotros también pasarlo bien. Yo estoy seguro que nos vamos. Yo la semana pasada estuvimos en FestiGame y tuvimos una buena experiencia. Pudimos de repente desenvolvernos bien arriba del escenario, jugamos harto con la gente, hicimos que se rieran harto, que pasaron un buen rato. Así que ahí yo como me tranquilicé harto más para este evento. Igual está como la presión de que es de nosotros, ¿cachai? Que es la primera cosa que hacemos así como que solo de nosotros, pero espero que salga bien, tengo toda la fe. Oye, buenísimo, que sigan creciendo, que lo sigan haciendo tan bien y que sigan teniendo también la misma respuesta de la gente, chiquillos. Gracias por haber conversado con nosotros, el saludo allá a la cámara para la gente de Rejugados que los ve y que sabemos que siempre están pendientes de las cosas que están haciendo. Chao, chicos, nos veremos en mi rincón normalmente, aunque no tan personal, de ahí de repente vamos a conversar a ver si es que me tienen en el programa y me inviten. De vuelta. Cuando vuelva. Pituteando el otro al tiro. Chao, amigos de Rejuga. A mí no me tendrán más por allá. Aquí nomás. Aquí nomás me van a ver la última vez. Chao, cuídense. Bueno, ese fue el último momento de Soda en Rejugado. Nos vemos en otra. Ahí estaba nuestro amigo Bardock, por supuesto, le mandamos la mejor de todas las buenas ondas para que lo pase súper bien en Estados Unidos, sirva de gran experiencia, por supuesto, y que sea todo un éxito su participación en el reality show, Claudio.